led Kadar back to Moloch's castle in the dead of night. After avoiding the tight security in the hotel, it felt almost too easy slipping past the guards. The sheriff really should be more careful. Kadar has regained consciousness, if that's the word. Sometimes I can catch a glimpse of my old cousin behind the metal mask, but most of the time he's changed. Foreign to me. Moloch has been busy while I was away, gathering information. It's amazing how much he has dug up in such a short time. Turns out there still might be something I can do for Kadar. There is a cure, Moloch tells me, hidden in the bowels of a ruined hospital in a part of the city that lies behind the barricades. The old hospital was run by an order of healers from a faraway land, but when the barricades were erected by the Hammers in order to prevent the entire city from being overrun by undead, the hospital was closed off from the rest of the city, and has been inaccessible ever since. The healers, who served a deity called Amaris, possessed a powerful relic, a set of scales, which granted them the ability to cure even the most fatal disease, and it is rumored, in some cases, even to raise the dead. Moloch believes that these scales may help Kadar, so I must find them. Once inside, I must be prepared to deal with the undead. Moloch knows that the hospital is haunted, but he couldn't tell me more than that. But that doesn't change anything. I'll find the scales and get the hell out of there. I thought I'd never see Kadar again, and now I have a chance to save him. I must not fail him this time. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pues sí, así sí. Un hospital abandonado, eso es mi rollo, eso es mi rollo. Orfanatos abandonados, manicomios abandonados y hospitales abandonados. Eso es OP, eso es basado. A ver. Hazte camino a través del hospital en ruinas y encuentra una entrada. No, o sea, ábrete camino por las ruinas y encuentra la entrada del hospital. Encuentra la balanza de Amaris. Es la única esperanza para salvar a Kadar. A Kadarin. Kadarin. Encuéntralas. Moloch díjote que había un sacerdote y una sacerdotisa del hospital que tenían una piedra preciosa como símbolo de su fe. Encuentra las dos. O sea, y luego marcha. Luego marcha. Esto va a molar, chaval, vais a flipar. No tengo agua bendita. Dos, uno de... Llévame dos de estos. Esto no lo quiero ni ver delante mío. Espada, mos, gas. Dos. Bueno, estas siempre tengo pocas. Ahora estoy forrado de ellas. Dos misiones en un día. Si Dios quiere, tres. Estas son las viejas ruinas de la ciudad. Hospital. Vale. Van bien. Solo tuvieron una misión que no me gustó, que fue la de antes, la del hotel. Muy bien, ya. Ya tiene una proporción mejor que el TIF 2, mira tú. Joder, qué mal rollo. Vale. Por lo que es, diría que es romántico, pero quién sabe a estas alturas, quién sabe. Mira la hoja. ¿La visteis? A la derecha de la pantalla. Mira. Anda, vamos. No tengo objetivo, no. Dame que vaya relajado, no tengo ni que revolver botín.
banda web. A ver, no, ya que estoy. Ahí hay algo, ahí hay algo. Ve. Zombie roto. We must get to the bottom of this lest our superiors hear of it. Garamantes. Oye, la voz no me la imaginé, ¿no? ¿Escuchasteis vosotros a alguien? Hay que purificar, hay que purificar. Forrado de flechas de agua, pero no van a ser suficientes, ya veréis. Nunca lo son. ¿Veis? Me hace falta algo más para asustarme. Por ejemplo, nada, yo me asusto con nada, pero con algo, ¿no? Es difícil asustarme con algo. Vale, a ver, me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. ¿Dónde está el hospital? ¿Qué es esto? Voy a volver aquí. A revolver. Que ahí abajo hay cosas. Voy a bajar por las escaleras. Dios me libre, pero voy a usar las escaleras. A ver. Que a veces funcionan y a veces no. ¿Qué hay más? ¿Lo veis? 250. Aquí estoy atrapado. Venga, venga. Estas misiones me encantan. Vamos a bajar aquí. No despertarla, hay otro zombie. Esto parece una entrada. Ay, Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. Casi, casi. My brothers, swing together. Bring down this red
waste of existence. Aquí hay una mansión. Bueno, anda. Estoy aquí, debe ser esto. Zombie. Venga, venga, que mañana es extensor, vamos para adentro. Que mañana una polla es extensor, mañana una polla. ¿Sabéis por qué? Porque esta misión es larga. Bebé, voy a tener que editar 5 vídeos. Antes de nada. Vale, este es el hospital famoso. Pasa que no tengo agua bendita, todavía no encontré agua bendita en este juego. Todavía no la encontré. Cerrado. Voy a deciros también una cosa. Pedido. Eso os digo. Qué guay, sangra en negro. That looks familiar. Linjala. But Mala told me that the heroes worship a deity called Amaris. Could they be one and the same? Para adentro. Alinia, hostia, pensé que era Alunia. Oh, Alunia todavía no existía cuando se hizo este juego. Eso debe ser un elemental de alma de esos que leí yo. Vaya por Dios. ¿Qué mapa tengo? A ver. ¿Cuántos pisos habrá en esto? Vamos a empezar por aquí. Aquí hay X. Y se te ocurra, dame un susto, ¿eh? Voy a desmontarte por si acaso. Hala. Nada, una espada. O sea, el mango de una espada. Ok.
parece que haya nada. Vamos por aquí. En sentido G03. No me fío un carajo de esa cosa. Tira para allá, anda, tira para allá. Una poción de curación. Joder, las plataformas. Alfombra. Sentido G03. Un momento. Vale. No tengo agua bendita, Va, es lento, menos mal que es lento. A ver. No me fastidies. Hostia, hay dos. Bueno, pues tenemos que ver si se puede. Eso que es madera. Eso es madera. Uf, solo me queda una. Una de las malas, sé dónde está la otra. Me cago en Ross. Las putas plataformas, ¿dónde está la cuerda? Desaparecieron. Vaya timo, no se desplegó. ¿Será posible? Estas cosas solo me pasan a mí, cago en su... Pues qué bien, qué bien. Lo voy a apagar con este. Hala. Pues me quedé sin flechas de cuerda. ¿Qué remedio? El tip 2 viene así y sufre todo lo que le eches encima. A ver. Atentos, porque vuelo a Screamers. Ya te atasca, eso sí que da miedo, Esto sí que da miedo. Pero mucho miedo. Dios. Eso sí que da miedo. De hecho, voy a guardar. Porque no sé cuáles se pueden despertar, creo que ninguno. Jardín este. Huevo de araña. ¿Para qué quiero yo esa guarrada? 500. Joder. A ver.
Zombie. Sé que no es un desastre. Sé que no murió. Solo me está echando para adelante. A ver, cuidado. Vamos a ver que se aparte de ahí. Ven para acá. Primero cabeza afuera. Ahora sí, ahora ven para acá. Dios. Vamos para arriba. Flecha de gas. ¿Para qué coño es querer yo estas? Esto es demasiado grande para mi gusto. Vamos a limpiar esta zona, ¿no? O sea que es una forma mítica, tres alas y el centro, o sea, dos alas y el centro. Parece más grande de lo que es. Pues claro, pues claro. Esto está todo. Esto no. Pero no sé llegar hasta ahí. Lo voy a intentar. Tengo que encontrar los diarios, es verdad. Cabrona, me echó para adelante. Voy a hacer una cosa. Eso, Es que explotan. Ah, mira. Estoy aquí. O sea, está bloqueado. Por eso tiene un X. Está bloqueado. Bueno. Esto es por aquí. A la izquierda. Por aquí. Sala común. Ay, madre. Cuidado. Fantasma de un zombie. Eso es nuevo. No me fío de él, de hecho.
A ver qué hay por aquí. ¿Lo veis? No hay que fiarse de él. Eso es. Seguimos limpiando esto. ¿Qué narices? Ah, una pluma. Ay, no tengo fuerzas para hacer esto. Perdón. Empaca, cuco, empaca. Ojalá haya más de eso. Bueno, anda. Ah, vale. Ay, cabrón, me vio. No, no, no. No, 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 no. ¿Queréis bailar? ¿Queréis bailar? Sí, Cuca, sí. Son las. Ya está. Por si las moscas. Porque sé que los fantasmas esos... Los verdes esos con la cabeza. Son capaces de revivir. Así que juego con cuidado. ¿Qué me queda? A ver. Buscar diarios y encontrar las piedras de los sacerdotes. Que como estoy vago y no leí, ni idea dónde pueden estar. Pero aquí no estuve. Y esto entero tampoco lo vi. A ver. Ya, claro, ya.
Si se despiertan ahí tampoco les va a pasar nada. Bueno, esto es una sala grande, pero no hay nada más que lo que venimos a buscar. Ahora estoy encerrado. Menos mal que lo guarde. Y veis, estoy haciéndolo todo mal por tener prisa. A estas alturas ya debería, con todo lo que leí, saber más o menos dónde pueden estar las cosas. Pero no. Y ahora los ojos del sueño. Lleva 3 días seguidos despertándome la policía. Pesaos. Claro, a las 8 vamos a sonar las alarmas, Y luego a las 9 siempre hay un rezagado y dice, yo también creo que me aplaudáis. A las 9 otra vez las putas sirenas. Ojalá me aplaudieran a mí por hacer mi trabajo. Pues no sé qué hacer. No sé qué hacer y estoy muy cansado. Tampoco tengo cuerdas. Odio que las misiones hagan esto. Odio que hagan estas mierdas. Odio que hagan esto. Lo odio mucho. ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? Esta misión empezó bien, pero me da a mí que no. Me da a mí que no. Que no va a dar la talla. No va a tener el certificado Raver de calidad. Que es un certificado muy prestigioso, ¿eh? Porque para que me guste a mí algo tiene que ser bueno de verdad. O sea, a mí no me gusta cualquier pijada. Y no me conformo con nada. Así que echáis cuentas. Pues claro que está cerrado. Falsa alarma. De todas formas, voy a dar una vuelta alrededor de esto. Para ver lo que hay. Porque hay cosas. Eso es. Y estamos exactamente aquí. Aquí. Ahí. Bueno, una de las piedras que buscamos está en el jardín. ¿Qué jardín? ¿Qué hay? Y aquí hay otro. Y otro dentro, que me acuerdo. Voy a guardar aquí porque me voy a matar. Eso es. Pues una piedra en el jardín. A ver qué más hay por aquí. Dame a mí que nada. Dame a mí que nada. Venga, venga, mañana asisten shock. Mañana asisten shock. Ahí llego. Ahí digo tío que llego. ¿Eh? ¿No lo ves? Piedra, 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 piedra. No hay piedra.
Dios. Esto no es una piedra. Yo lo que quiero es una piedra. Y diarios también quiero. Generador. Cofre. Ah, flecha de cuerda, bien. Para luego, para luego. Piedra, 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 vale. Piedra, 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 piedra. No hay piedra. Joder, es que encima va a ser de objetos perdidos, cago en la leche. Vaya forma de... Con lo bien que iba, con lo bien que iba. Ay, Dios. Pues qué pena. A ver. Diario. Piedra, piedra, piedra. Piedra, piedra. Nada, 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 nada. Nada en absoluto. Vamos por aquí. Escaleras. Ay, qué pesadez de bicho. Oye, si le disparo esto, ¿qué harán? Bueno, anda, que le den. Tampoco dan tanto miedo, solo llaman zombies. Dan más miedo cuando no hacen nada. Ni siquiera estoy de coña. Vale, vamos a ahogarnos un poco. Con este payaso. Aquí había un jardín. Y un diario a la izquierda que vi de rojo. Uf, todavía me quedan. Todavía me quedan. Piedra, piedra, piedra. No la habré cogido ya. Claro, encontré esta. Ya encontré esta. No encontré la otra. Así que a revolver más. Mierda. Bueno, antes había bajado. Eso es. Ascensor rápido. Vamos por el otro jardín. A ver si al menos encontramos una. Mira, ahí hay una luz que parpadea. Eso me está llamando a mí, me está diciendo que vaya. Está diciendo que vaya. No le voy a dejar. No le voy a negar el. No le voy a negar el saludo. Ya está. Pistas, 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 pistas. No hay pistas. Ni siquiera hay mapa en condiciones. Esto ya lo leí. Culpa de mi manía de cerrar las puertas. ¿Lo veis? Yo al final no había cogido la flecha de cuerda, no tengo que volver a por ella. Me cago en Rosneca. Por eso hay que guardar cada 5 segundos. Cago en 10. Para no perder el tiempo. Estaba aquí dentro. Vamos. Venga, venga, venga. Termino ya. Que termino ya. Con un poco de suerte termino hoy. Quiero jugar al System Shock. Ya lo tengo instalado. Instalé un par de mods. A ver, guardar.
Sobre todo de texturas, porque la última vez que lo jugué en normal. Ahí no me voy a poder subir con cuerda. Vale, bien, bien. Cierra, hombre, cierra. No hay pista, subí solo para esa pijada. Pues qué rollo, qué rollo. Qué rollo, qué decepción. Qué decepción. Qué decepción de misión. El problema es que en estos mapas así encima no sabes ni dónde estuviste, ni por qué, ni cuándo. Porque el mapa no te lo dice. Tranqui, 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 que caes. Tranqui, que caes. Caíste, caíste. Pues claro que caíste. ¡Mierda! No, 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 no. No te voy a dejar igual de eso, está, ya está, ya está. Epa, alto ahí. Alto ahí. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Eso es. Pues no hay nada aquí, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Ni pistas, ni piedras, ni hostias. Ni diarios. Sí, serán pesados, pero los prefiero mil veces a estos que a los robots. Eso ya te lo digo yo. Eso ya te lo digo yo. Joder, otra hora, cajón en la leche para lo que no hice nada. Nada, fuera, fuera. Quita ahí, quita ahí. Dios, 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 Dios. Las plataformas. Voy a necesitar un descanso de este juego. Voy a necesitar un descanso. O sea, no, no de esta expansión, del tipo 2 en general. Porque vaya, vaya. Vaya, vaya con las plataformas del tipo 2. Hostia. Ja. Esto también es prerrafaelista. Parece una portada de Nightwish. Pones ahí un búho, mira, un búho, una luna. Nightwish. Pero un momento, cago en la leche. Claro que Nightwish. Esto para recordar a la portada de Oceanborn. El mejor disco de metal que conozco. Y sí, conozco muchos. Ah, mira, que había un diario. Ya que estoy. Ya que estoy. Leído. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. Nada. Quiero entrar ahí, pero sabe Dios cómo se entra ahí. Sabe Dios cómo se entra. Por aquí está bloqueado. Quita, quita, quita. Ay, qué pesado, cabrón. Venga, venga, fuera, fuera. No puedo, Dios me libre de entrar ahí. Dios me libre de donde yo quiero. Claro, le pones a uno que tenga que buscar objetos perdidos. Y ya no tengo miedo. Joder, es más confuso esta mierda de mapa. Dios. Como me gusta cuando se quedan glitcheados. Como me gusta cuando se quedan glitcheados. En el vídeo que hice de la misión 5. Bueno, misión 5 no sé si es. Pero sí que es mi vídeo 5 del 1. Vamos. La misión se llama la catedral, pero no vas a la catedral. Estás por la ciudad antigua. Va, guarradas, no hay nada más. Guarradas. Chatarra. Chatarra que no vale para nada.
¿Cuánto gasté de lo que compré hoy? Nada. ¿Sabéis qué? Que no estoy yo para estas hoy. Si no encuentro nada en 10 minutos, miro la guía y a tomar por culo. Así de claro lo digo. Perder el tiempo, hombre. Objetos perdidos. Objetos perdidos, mi puta madre. Me faltaba. Vamos a alargar el juego. Vamos a alargar el juego, a lo tonto. Íbamos bien. Íbamos muy bien. Pero tenemos que alargar el juego. Porque a la gente... Cago en 10. A la gente le gusta perder el tiempo a los objetos perdidos, por lo visto. Le debe gustar a la gente. Hala. Una suerte en la puta vida. Mariconadas, a nadie le importa eso, a nadie le importa lo que haga ese tío hecho con las flores. A mí desde luego no me importa. Lo que sí me gustaría era en plan, mira, la piedra esta está aquí. Está aquí la piedra esta. Parecen todas las partes igual, parecen todas las partes igual, tío, ya no sé ni dónde estoy. Anda, voy a mirar la guía, toma por culo. Qué rollo, qué rollo. Pues ¿sabéis qué? Podéis decir lo que queráis. Pero no voy a perder más el tiempo. Se acabó ya. Se acabó, se acabó. No tengo yo humor para esto. Bajo ningún concepto. Ya veréis dónde vamos. Ya veréis dónde vamos. Vamos a un sitio que está muy bien escondido. Que sin guía no puedes darte cuenta de que está ahí. Ya veréis. Ya veréis. Porque hasta en la guía aparece críptico. Hasta en la guía aparece críptico. Tuve que pensar mucho con la cabeza. Cago en Ross, no es lo que me faltaba, hombre, por culo. Secretitos, secretitos. Cago en la hostia. No la voy a usar. Secretitos, secretitos, ¿lo veis? Secretito. Aquí está. A la de toma por culo. Vamos, pa' casa. Secretito, mi secretito, mi puta madre. Vamos pa' casa, vamos pa' casa. Tengo unas ganas. ¿Cuánto hubiera tardado en darme cuenta yo de eso? Infinito. Infinito. ¿Por qué lo digo? Porque no es la primera vez que me intento subir un tejado de esos. En otras misiones. Normalmente esos tejados llegan al tope de alto del mapa, ¿sabéis? Por lo tanto, yo asumo que en los tejados no hay nada. Es lo primero que asumo. A no ser que sea obvio que se pueda subir. Que en ese caso no lo es. Toque los cojones. Es que si al menos hubiera... ¿No veis la luz esta? Que me llamó tanto la atención. Algo así. Pues vaya decepción de misión. Empezó bien. Empezó bien. Pero luego entré aquí, yo cuando entré aquí y vi todo esto, dije, oh, mal rollo, mal rollo. Mal rollo, mal rollo. Hasta luego, Cuco. Hasta luego. Así os den por culo. Sí, hombre, vas, mátame ahora. Vas, mátame ahora tú. No te queda nada, te queda nada, chaval. Te queda nada. Tomar por culo. Vamos, para, voy a guardar que no quiero morir ahora. Que si no pierdo 2 minutos. Ah, qué decepción de misión. Qué decepción. Con lo contento que estaba yo. Araña. Zombie. Quita, quita, hombre, quita. Pesado. Araña otra vez. ¿Qué coño? Ah, me da igual, me da igual. ¿Cómo cojones entré yo aquí? Va, nada, nada. Nada, 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 nada. Como decía David Bowie. ¿Ves por qué guardé? Las plataformas del TIFF son una mierda. Pinchan un palo. Y es lo que hay con este juego, y es lo que hay. Lo que hay que me tiene hasta las narices. ¿Qué cojones están las flechas de cordón, hombre? Vamos para casa.
Vamos para casa, no se terminaría el juego. Se terminaría el juego. ¿Lo podéis creer? Mira, esa funcionó. Funcionó cuando quieren. Solo lo entenderéis cuando juguéis. Solo lo entenderéis cuando juguéis. Por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya pasó. Pues qué rollo, Cucos. Qué rollo. Qué decepción. Cuando vi el hospital abandono dije, esto va a ser una puta pasada. Esto va a ser el Cradle 0.5. Pero nada, no llega ni a 0.01. Qué va, qué va. Objetos perdidos a lo zorro. Objetos perdidos a lo zorro. Bueno, a ver, nada es perfecto. Nada es perfecto. De momento iba de 9. Toda la colección de misiones esta iba de 9. O de 10, casi, de 10. Vamos a poner, el esfuerzo se merece un 10. Pero esta misión lo baja al 9. Lo baja al 9. ¿Y por qué soy bueno? Es que si no le pone un 5. A ver, 40, todavía queda la última. Todavía queda la última. Ojalá 47 minutos, ojalá. Ojalá incluso menos. No me importa. 400, no está mal, no está mal. A ver si la última es de combate y sacamos aquí 2000. En fin, maté 13 y 0 de 2 secretos. No me digas, eso donde estaba el último libro era secreto, fijo. Era secreto. Era 4 secretos, era. 4 secretos, era. Me cago en la. Dios. Venga, pues, siguiente misión. Ay, Cookie. Ay, Cookie. ¿Dónde estaban las que eran como tú cuando fui al instituto? ¿Dónde estaban? Your journey to the hospital was not in vain. You'll see. Grab the scales with both hands. Empty your mind of all things except that which you are trying to accomplish. Then state your intentions clearly, and the spirit of the artifact will do what needs to be done. Thought will be given substance, and desire made tangible. Tell it to stop his suffering. Look at him. Look what's been done to him. Make the spirit feel his pain. It can put an end to it. Stop his suffering. Make it end his pain. Now! He's gone now, taken away. But there is still something you can do. You know who's responsible. You know who did this to him. Truant! You can make him pay. Make him feel the pain he's inflicted upon others. Use the scales. You'll have your revenge. He'll suffer for what he's done. Kadar, all in vain. Then I will do what you could not. He will pay. They all will. You are my will made flesh. Look at me. I'm your wellspring and master. Obey me, and heed no words but mine. Go now, and find him. Go!
Perdón. Traición. Malak te ha mentido sobre todo lo que tú querías. Su locura se ha llevado a Kadar y a otros. Si tú se ha llevado a Kadar y se llevará a otros. Si tú no le paras, debe morir. Bla bla bla, controlando. Bestia. Destroy. Ya estamos. No sé para qué me esfuerzo en coger dinero antes. Voy a guardar. Algo es algo. Bueno, habrá que entrar. A la mansión de Truart. There is no use in hiding. I hear that. You will be dead if I fight you. Bueno, se acabó el juego, cucos. ¿Qué os parece el final? Ay, Dios. Bueno, a estas alturas ya deberíais saber cómo soy. Basta. Pues ya sabes, a estas alturas ya debes saber cómo soy. Basta con que haya una misión de mierda. Yes. Comes to finish me off then. Finish what is beastie could not. Makes it quick then. Snap, snap. I'm not under Malak's control. He tricked me. He lied to me all along. Do you know him? His tricksy ways did lure you in, that he did not. A medic's words are not the words of a sane man. Danger is he. Danger to the lady, to himself, to the city. I was sent here by the lady to kill Strud, and then your medic. But it is beastie that bites me. I don't understand. Why did he do this? How can I stop him? I brings gift from the lady. You takes it now. Venga, venga. There is no time. Where is Malak now? Must you find Malak's lair? He hides the beasties there to do his magic. But the beastie no likes it. It wild legs us. Get you the scales. Must destroys them. You must. The soil calls me home. Ahora vale, me arrastra el trabajo, venga, vamos. No veo un carajo. Vamos por aquí. López decía, basta una misión mala para ponerme de mala hostia. Y cínico. Ya veis cómo me puse en el Tip 2. Después de... Joder. Estas no valen para nada. Solo valen para fastidiar. Para fastidiar a mí sí valen. Pero para fastidiar a otros no. Ah, hola. Esos cachos de mierda, les tengo un asco. Al menos no son robots. Oh, sí, vamos para allá. Sí, señor. Hola, ¿no os acordáis de mí? Voy a por ese.
Esto ya me empieza a molar más. ¿Veis? Las misiones últimas tienen que ser de combate. O de combate o de ultra sigilo. Una de dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está ahí arriba. Bueno, no tengo mapa, ¿eh? Cueva, Raid, Marra. Diría, vamos a la cueva, vamos a la cueva. Pero no vamos a la cueva porque no tengo, no me apetece. Mañana System Shock y mañana System Shock y no hay que perder el tiempo. Qué bien siento cuando empiezas a dominar el combate con espada. Cuando empiezas a dominar presta por la vida, presta por la vida. Lo tenía planeado el cabrón. Lo tenía planeado el cabrón. Cuco. Venga, venga. Esa fue buena, esa fue buena. Voy a guardar. Esa fue muy buena. Un poco de arco, venga. Yo todavía no está aquí. No, ya, ya le pillaré. Míralo, ahí está. No veo. Voy a guardar todos mis suministros. Para pelearme con los otros dos. Mira ese. Mírale bien. Pues aquí yo con esto no apunto una mierda, pero... Pistola. ¿Dónde fue? So, fui yo. Oh. Vaya timo de arco. Con lo que me costó acostumbrarme al de Garrett. ¿Veis las dos muescas, no? Vale, la flecha va por donde ellas. Esta es una putada. Dale, ya está.
¿Cómo va a ser? Me lo estoy pasando bien, aunque no lo creáis. Todo una tal que así. Te juro que esto con el arco de Garrett no me pasaba. Te lo juro. Fallaba por la distancia, pero no fallaba por la dirección. Saca la espada, tía. Eso también lo hacía Garrett, me tocaba más las narices. A ver. Subimos. Mierda de zoom, mierda de zoom, mierda de zoom. Voy a estar así hasta que le dé. ¿Veis? Ya está. ¿Viste lo que hice? Mierda. Más o menos. Ya me estoy acostumbrando. Es lo que me faltaba. Bueno, vamos, avanzamos, avanzamos. Son plataformas del tier 2 que esperabais que funcionaran. De todas formas, que hay ahí. Absolutamente nada. Así que vamos. ¿Qué queréis ver? Que no hay nada. Mirad que no hay nada. Una zanahoria, un palo, una calavera. No hay nada. No hay nada. Vamos. Cuidado, cuidado con ese, cuidado con ese. Cuidado, cuidado. Ya veréis, mira, mira, mira. Ya está, ya está. Cuidado con las plantas. Cuidado con las plantas, vamos por el otro lado. Vamos por el otro lado. Joder. Dios, ya te... Estoy hasta los huevos de este juego, tío. Mira, mira qué ridículo. Míralo bien. Yo flipo. Estoy quemado ya, estoy quemado. Estoy quemado. Yo no sé, los tíos estos y tías que hacen speedrunning, que juegan el mismo puto juego una y otra y una y otra y una y otra vez sin parar durante años, en plan sin disfrutarlo, o sea, se irá toda hostia. No sé cómo no terminar hasta luego. Yo estoy haciendo lo normal
a mi bola, disfrutándolo lo mejor que puedo. Y estoy quemado, tío, estoy quemado. Mira, no tengo ni ganzúas. No tengo ni ganzúas. Estoy muy quemado. Todo se ha dicho. Llevo 3 meses jugando solo a Tef. Bueno, y al Tyranny. Pues claro que no se puede subir, hombre. Claro que no se puede subir. ¿Qué esperaba River? ¿Que se pudiera subir? En algunas sí y en otras no. En algunas sí y en otras no, River. Son las reglas de este juego. En algo sí y en algo no. A veces sí, a veces no. Ah, sí, muy guapo todo. Ni puta idea de lo que dice. Estoy quemado, estoy quemado. Mira, si la misión anterior hubiera sido de... ¡Hala, hala! Pues claro que hay una reja. Si la misión anterior hubiera sido un poco soportable, a lo mejor no estaría tan cínico. Pero es lo que hay. 1, 2. Ah, mira, ahí está la cosa esa. Y Malak. Ahí se lo lleva la corriente. No vaya a decepcionar. Bueno, a ver, mirar. Por mis huevos que se pueda apagar, si no el juego es que está confirmando lo que yo sospechaba. Que algunas sí y otras no, lo veis. A veces sí, a veces no. Lo de siempre en este juego, lo de siempre. Ojalá lo hubieran sacado para el 1. De gas. Este no lo afectará, ¿no? Por probar. ¿Qué más da? Nada, estas no lo afectan. ¿Y las de fuego? Tengo 5. Pues vaya rollo, la atraviesan. Pues vaya rollo. La atraviesan. Bueno, no, se hace con las malas. La atraviesa. Quería ver una cosa. Vale, es un monstruo puzzle. Monstruo puzzle. Dios. Vaya ganas. A ver, quita ahí de en medio. Quiero mirar una cosa. Joder.
pues no creo que me vuelva a salir tan redondo como antes. Ah, no te afectan, vale. Me da igual. Toma, por culo. Ya está. A que me cargue el vídeo. Otra vez lo mismo. Os moló esa, ¿eh? 10. Sí. 10 iba a tener esta expansión si no fuera por la misión anterior. 10 iba a tener. ¿Dónde estás, vieja loca? Ahí está. A no tocar nada, no tocar nada, no tocar nada. Bueno, me lo pasé dos veces, ya lo visteis. En menos de 5 minutos, soy un speedrunner de la hostia. Should we pursue her? She could be a great asset to us. No. Leave her be. She has suffered enough, and our plans revolve around the one at this time. So say the glyphs. Sometimes that which is written is read anew. Old eyes, seeing clearly in a different light, from a different angle. Revealing truths long elusive and hidden. The glyphs encompass all, but understanding can be insufficient. She leaves the city, whole, yet with something missing, as the one who left us near his goal. Untouched, yet not unchanged, their stories interweave and become as one. So this is how it ends. Were we to know? Did the glyphs foretell it? All is as it was written. The glyphs are unchanged, but now the veil has been lifted and we see what will come.
Bueno, Cucos, ya está. Ya está. Ya está, me lo pasé en experto. Qué remedio, qué remedio. En fin, es que tengo que decir que me gustó mucho. Me gustó mucho, ¿para qué mentir? Me gustó mucho, sobre todo la primera misión, mira tú. La introducción fue lo que más me gustó. ¿Y qué otra misión recuerdo así que me haya gustado? La cripta estuvo bien. La catedral de los Hamritas me gustó mucho también. Y así que recuerde yo. No me vienen más así que me haya gustado mucho. Estuvieron bien casi todas. Excepto la penúltima. Porque me cago en 10 la penúltima. Me cago en 10. Con lo bien que iban. Con lo bien que iban. Pero bueno. A ver, 12 de 13. No está mal. 12 de 13. ¿Queréis que os diga? A ver, me gustó casi más que la campaña original del Thief 2. ¿Qué queréis que os diga? Esto me gustó más. Tenía muchísima más variedad. Solo en la mitad del juego ya tenía más variedad que el Thief 2 entero. Y por supuesto, no tenía esa misión última infernal. Cuando yo digo, esta es como la misión última del 1. Directa, lineal, al grano. Y ya está. No hay que andar con tonterías ni... No hay que andar con haciendo el tonto. Básicamente. Hicieron bien. Está muy bien hecho. Pues para ser un grupo de fans que no cobraron un duro. Caso lo hicieron mejor. O en mi opinión lo hicieron mejor. Que los profesionales que hicieron la campaña del Thief 2. Que en fin, ya lo que hay a veces. Ya lo que hay. Pero bueno. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Me gustó. Me daba miedo al principio, ya dije que entré con miedo, pensando que desde el principio iba a estar de los nervios, pero no. Solo en la misión final, o sea, en la penúltima. La penúltima me puso de tan mala hostia que me hizo mirar la guía. Y para que mire yo la guía tengo que ponerme de muy mala hostia, de muy mala hostia. Muy aburrido tengo que estar. En fin, yo lo que hay. Y quedé muy quemado quedé. Muy quemado quedé de estos. Muy quemado. Tenía pensado hacer un par de misiones de fans, pero paso. Paso que estoy muy quemado. Paso que estoy muy quemado. Y mañana... A ver si tengo todo esto editado para mañana. Son 5 horas de vídeo, casi. 5 horas, 1 por 2, 10 horas, 12, 14... Casi 14 horas de edición. Me da a mí que mañana no voy a poder jugar al System Shock. Cago en la hostia. Anyway, cucos, espero que os haya gustado. A mí me encantó. Y por supuesto, es recomendable. Recomendable totalmente que la juguéis. Me gustó. Quedé contento. Pero esa penúltima misión, me cago en 10. Es que si no fuera por ella, le daba un 10. Si no fuera por ella, le daba un 10. Le voy a dar solo un 9,5. Le voy a dar solo un 9,5. Porque me gustó mucho. Había pocos mecanistas, había pocos robots. Había muchos zombies. No recuerdo haber visto. Había esqueletos, pero no de los que me gustan a mí. Los que me gustan son los de los martillos. Pero bueno. Había hombres monos que los echaba también un poquitín de menos. Pero los guays, los del 1, no los del 2. Los del 2 dan pena velos. Estos molan. Con su espadita y sus triquiñuelas. Que pelean bien, pelean bien. Muchas armas tenía, muchas opciones, muchos objetos. Vamos, es una pasada. Mejor que, es que es mejor que el 2. Es la hostia. Yo alucino. Yo alucino. Qué mal sabor de boca me dejó el 2. Pasó de ser mi juego favorito a ser lo peor. De la serie. De los 3 que hay en la serie, 4 si contáis este. Es el peor. Cuidado, mucho cuidado. Eso no quiere decir que sea un mal juego, ¿eh? No me vengáis con comedias. Que yo me sé cómo es la gente. No quiere decir que sea un malo juego. Eso quiere decir que de lo bueno es lo peor. Básicamente es eso. Y con diferencia. Encima con diferencia. Por culpa de esas 4 últimas misiones infernales. Sus mapas repetidos y reciclados. Y sus misiones larguísimas. ¿Qué narices es 2 horas una misión? Terminas hasta las narices, hombre. Anyway, pues nada, me gustó mucho, muy bien, 15 años hace que sacaron esto.